It is a wonderful honor and pleasure to welcome His Majesty King Felipe to the Oval Office. We've had occasion to meet before, but this is the first time that he's visited while I've been in office and in official capacity. So welcome, Your Majesty. Es un maravilloso honor poder dar la bienvenida a Su Majestad Felipe aquí a la Oficina Oval. Nosotros nos habíamos visto anteriormente, nos conocíamos, pero es la primera visita que realiza él durante mi mandato como presidente. His Majesty is here in part to celebrate in St. Augustine, Florida, the oldest Spanish settlement here in the hemisphere, 450 years, which in Europe is a very brief time, but here in the United States, that's a very long time. Su Majestad está aquí para celebrar el asentamiento de San Agustín en la Florida, que es el asentamiento español más viejo, de 450 años. Desde luego, para los europeos eso no es nada, pero para nosotros aquí en las Américas es un tiempo muy largo. So that visit is a reminder of the long history and bonds between our two peoples. At the same time, we want to wish, on behalf of the American people, a happy birthday to Her Majesty the Queen. She's currently being hosted by Michelle, and given the Queen's outstanding work on issues like hunger and malnutrition, she and Michelle, I'm sure, have a lot to talk about. También queremos rebatir que nuestros dos países tienen una larga historia y tienen vínculos muy largos. Al mismo tiempo, nos gustaría desear un muy feliz cumpleaños a Su Majestad la Reina, de la cual en estos momentos se encuentra con la señora Obama. Dado el trabajo que desempeña Su Majestad en el ámbito y el tema de la malnutrición y del hambre, no dudo que tengan muchas cosas de qué hablar ellas dos. His Majesty and I have had an excellent conversation in which we reaffirmed what both the Spanish people and the American people understand, which is we have an outstanding, long-lasting friendship and alliance that is important not only to our two countries, but also to the NATO alliance and also to the world. Su Majestad y yo tuvimos una excelente conversación en la que reafirmamos los vínculos y la amistad entre el pueblo estadounidense y el pueblo español. Nuestros dos países se ven unidos por una larga amistad y una alianza, no solamente entre los dos países, pero también en el ámbito de la OTAN. I emphasized to His Majesty our great appreciation for the security agreements and bilateral ties, the fact that Spain is a host for so many Americans who every single day are working to keep us safe and working together side by side with Spanish armed service members to provide the collective security that's so important to us all. Quise también recalcar a Su Majestad la importancia de nuestros acuerdos de seguridad, los acuerdos de seguridad entre los dos países, los vínculos y los lazos bilaterales. Sabemos también que España acoge a muchos norteamericanos que trabajan conjuntamente con sus homólogos en España para mantener la seguridad mundial y para que todos podamos tener una vida más segura. I expressed appreciation for the work we're doing side by side in training Afghan security forces, in pushing back against ISIL and other extremists in the Middle East, the counterterrorism efforts that we engage in together, including strong cooperation with our intelligence services, and the peacekeeping efforts that Spain engages in places like Lebanon, that are not only important to our security, but also are important in
keeping people safe and providing humanitarian assistance. Y también expresé mi apreciación por el trabajo que hacemos conjuntamente, los unos junto a los otros, en todo lo que son el trabajo que realizamos para poder contrarrestar el ISIL, los grupos extremistas, los trabajos que desempeñamos a nivel de contra el terrorismo, la cooperación, el trabajo de compartición de inteligencia y de información, y también las iniciativas para mantener la paz en España y también con Líbano. We also had the opportunity to discuss the migration crisis that's taking place currently in Europe. And Spain has worked hard to deal with this issue in the past with North African migrants that oftentimes are engaged in very dangerous travels and human trafficking that takes place. Obviously, that's gotten worse over the last several months, and we agreed that this is going to require cooperation with all the European countries and the United States and the international community in order to ensure that people are safe, that they are treated with shared humanity, and that we ultimately have to deal with the source of the problem, which is the ongoing crisis in Syria. And we discussed how we can continue to strengthen that cooperation, and I discussed the fact that the United States feels it is important for us to also take our share of Syrian refugees as part of this overall humanitarian effort. También hablamos de la crisis de los migrantes en Europa en estos momentos. Sabemos que España ha hecho esfuerzos muy grandes en este sentido también en el pasado. Hablamos específicamente de los migrantes que provienen de la África septentrional, o sea, el norte de África, personas que corren graves peligros para llegar al territorio europeo. También hablamos de la trata de humanos que ha empeorado en todo este tiempo y recalcamos la importancia de la cooperación en Europa, sobre todo con respecto a la comunidad internacional. Nosotros sabemos que debemos proporcionar nuestro apoyo, debemos obrar de una manera humanitaria y sobre todo hablamos de la crisis en Siria. Debemos en tal sentido fortalecer nuestra cooperación y los Estados Unidos tendrán que ver también cuál va a ser la parte que desempeñará para acoger a refugiados de esta zona del mundo. We discussed economic cooperation. I congratulated Spain on the progress that it's made in recovering from a brutal recession, but recognize that more work needs to be done on both sides of the Atlantic to improve opportunity and prosperity for our people. And whether it's working together on trade agreements or entrepreneurship that encourage greater formation of small and medium-sized businesses that can create jobs and opportunity, we are coordinating closely with the Spanish government to ensure that we continue to deepen the economic cooperation that already exists. Hablamos también de la cooperación económica que estamos llevando a cabo. También notamos el hecho que España se ha sobrepuesto a una terrible recesión. Ahora ha habido un cambio en España, todo va mucho mejor desde ese punto de vista, pero al mismo tiempo nos damos cuenta que todavía hay mucho trabajo por delante para garantizar la prosperidad y eso se podría hacer mediante acuerdos comerciales, entre iniciativas, entre emprendedores, hombres y mujeres de negocios para crear mayores empleos, sobre todo en virtud también de las pymes, de las pequeñas y medianas industrias. Pero desde luego tenemos que seguir coordinando con el gobierno español para ensanchar esta relación. And let me just say in conclusion that in the past, the Spanish people have hosted my family.
I hope that I can travel to Spain before the end of my presidency. There's no country that I enjoy more for a visit, and I think that sentiment is shared by the American people. We feel a great affinity and a great friendship with the Spanish people, and as a matter of foreign policy, we are deeply committed to maintaining a relationship with a strong and unified Spain. We think that Spain's presence is important not only to Europe, but also to the United States and also to the world. And the leadership that His Majesty has shown during his first year in the throne, I think, has been an outstanding example for all of us. So we are very grateful for his visit, and hope that he has a wonderful trip down to Florida. Y a manera de conclusión, simplemente queremos recalcar que nosotros, mi familia y yo, hemos estado en España en el pasado. Es un país realmente que quiero mucho. Espero poder visitar España antes de que llegue a su fin mi presidencia. Deseo repetir los sentimientos que unen a España y a los Estados Unidos. Tenemos una gran afinidad, tenemos una gran amistad, y mediante nuestra política exterior y nuestra relación, sé que siempre tendremos una relación cada vez más fuerte y unida. Quiero dar las gracias a Su Majestad por su liderazgo durante este primer año como Rey de España. Ha brindado resultados sobresalientes. Deseo en ese sentido felicitarlo. Mil gracias por haber venido y le deseo un muy feliz viaje a la Florida. Thank you, Mr. President. I would like to say a few words in English and then also in Spanish. That's okay with all of you, gentlemen, ladies. First of all, I would like to thank President Obama for this opportunity to come and visit, to be here at the White House. In this first official visit I do as King of Spain, as head of state, to the United States. There's a long history of our relationships. There's a long history about the links of Spain to this great country. And all of that comes to terms in this, is present in this visit. I follow in the footsteps of my father. He's had a long-standing relationship with many presidents of the United States. And also my presence here brings to mind memories of my time in Washington as a student. I spent 2 years here in Georgetown University, my alma mater, and now being here as head of state and visiting the White House brings a lot of emotion to this opportunity. And I want to thank the President as well for this opportunity to reflect and to mention all those issues that bind us closely together and brings us together into our commitments to continue the flourishing of our bilateral relations and also our shared efforts in the international community and to address all those global issues that are pressing so strongly. When we talk about history, of course, this visit is being held at a moment where we're celebrating 450 years, as you mentioned, of the city of St. Augustine, the first European permanent settlement in the US. And we will be visiting both Miami and St. Augustine. There's a lot of history that we'll be remembering. When I went this morning to visit Mount Vernon, I wanted to start off this visit with that emotional touch, honoring and respecting the first US President, George Washington, and also reflecting upon the history that binds us together with the birth of this nation in your strife for independence, in which Bernardo de Galvez, as you know, had a very important participation. He has gained for his own merit the honor of being considered honorary citizens of the United States. Not too many people have accomplished that. And we're happy to see his portrait on the Foreign Relations
Senate Committee, closely to Fray Junipero Serra's statue, another Spaniard that has taken a very strong role in the history of this country and is soon going to be canonized by Pope Francis in his visit in coming days. I would like to share what I expressed to the President in terms of admiration and respect to this great nation. We have respect as allies, as friends. We appreciate the ongoing relationships of all our governments. And because we share many values, we share values of freedom, of liberty, of unity, of democracy, and obviously also human rights and respect for diversity. And admiration because of the success throughout history that the American people have come to build this great nation and to perform a role, not an easy role in the world, and always striving to help other nations find their way to democracy and to stability and to peace. I would like to say a few words in Spanish, if you will. Le transmití al presidente de los Estados Unidos mi gratitud, evidentemente, como he mencionado, por esta oportunidad, mi respeto hacia esta gran nación y el hecho de que vengo como jefe de Estado, como rey de España, por primera vez, representando una nación que es una de las más antiguas de Europa, una nación que ha vivido tiempos difíciles, pero que también aprovecha la savia nueva y busca la renovación y el esfuerzo continuo de mantenerse en la modernidad para lograr el lugar que merece en el desarrollo y el bienestar de su gente. Y a la vez que comparte ese esfuerzo con otras naciones para proporcionárselo a Europa, al entorno de nuestra geografía, pero al resto del mundo también, y que queremos compartir los esfuerzos. La sociedad española es una sociedad llena de talento, de creatividad, dispuesta y capaz de sacrificarse, con un gran espíritu de superación y que ahora recupera pulso en su economía y quiere también continuar su vocación de participar en el concierto internacional con nuestra presencia en el mundo, compartiendo esfuerzos y compartiendo aspiraciones. Estamos muy, evidentemente, implicados en todo lo que significa Europa. En nuestro entorno mediterráneo estamos muy comprometidos por proximidad, por afinidad cultural también y por preocupación ante los riesgos a la seguridad y a la estabilidad y los problemas humanitarios tan graves que están ocurriendo. Y hemos hablado también de nuestras relaciones bilaterales en muchos aspectos. El presidente ya ha mencionado muchos de ellos que afectan a nuestras relaciones comerciales, nuestras inversiones mutuas, que están en un magnífico momento. Hemos hablado de nuestra relación en el ámbito de la defensa y la seguridad, y la inteligencia. Hemos hablado también de las grandísimas oportunidades que hay en cooperación cultural, educativa, científica. Parte de eso también está presente en el viaje, en este viaje. Y estamos viviendo una época floreciente de inversión y comercio. Realmente no ha habido otro momento en la historia en el que tengamos tan buenos contactos, tantas inversiones. Los Estados Unidos es primer inversor en España el año pasado y es uno de los principales a lo largo de la historia en su stock de inversión. Y España también está crecientemente presente en este país. Hay más de 700 empresas que están invirtiendo aquí, proporcionando más de 80.000 puestos de trabajo, y sin duda es para nuestra historia un hito fundamental, pero hay enorme potencial para continuar en esta senda. Y quisiera también pues, compartir un poco, como ha dicho el presidente Obama, el hecho de que España, en su rol internacional, quiere compartir en los esfuerzos ante los retos globales de la humanidad. Y realmente transmitir el mensaje de que
Nos necesitamos mutuamente, no solo como naciones amigas, aliadas y en nuestras relaciones bilaterales, sino en nuestro esfuerzo internacional. Nos necesitamos con otras naciones. Creo que es un momento en el que todo lo multilateral adquiere enorme importancia. Y creo que celebrando el 70 aniversario de las Naciones Unidas es un mensaje potente al mundo de que los problemas no se pueden solucionar de forma individual y que necesitamos el concierto de las naciones para solucionarlos. Necesitamos un espíritu renovador para reflexionar sobre cómo vamos como mundo y cómo podemos resolver o poner las condiciones para que se resuelvan los grandes problemas y riesgos. Hay muchos conflictos en el mundo, muchas millones de personas con riesgo de su vida por violencia, por inseguridad, por falta de libertad, por también razones de economía, de falta de recursos, de la pobreza y también desastres naturales. Hay tantos temas que nos conmueven, nos movilizan a la acción y hay herramientas para solucionarlo. Hay que lograr que los países las pongan en marcha y que nos organicemos mejor en la comunidad internacional. Y la mayor herramienta es la cooperación internacional. Y creo que está muy demostrado que esto es así, porque siempre debemos mantener bien alto el objetivo máximo de lograr una convivencia en paz, una mayor capacidad de ordenar las sociedades, la sociedad global que está tan conectada, tan próxima y que los problemas se convierten en más cercanos. Necesitamos un mundo que avance en justicia, en libertad, en democracia, en Estado de Derecho. Y en eso compartimos los objetivos, compartimos tantos mecanismos para llevarlo a efecto y quisiera agradecer al presidente de los Estados Unidos la cercanía en esta visita, su proximidad con la reina y conmigo en esta oportunidad. Y esperamos, sin duda, poderle ver en España, si no es durante su mandato con posterioridad también, en cualquier momento que estime oportuno. Mr. President, I would like to stress the fact that we would very much enjoy and appreciate to see you in Spain. If it's possible before you finish your term, we would very gladly welcome that opportunity. But anyhow, later on. Well, I'll come a lot, Your Majesty, after I'm president. Well, that's easy. We'll welcome you with open arms and thank you again for this opportunity and for your friendship. Thank you so much. Appreciate it. Thank you. Thank you, everybody. Thank you.